Hola a todos, en esta ocasión les traigo una guía para poder liberar su consola Xbox 360 de cualquier modelo utilizando solamente una memoria USB. Hay que tener en cuenta que este método solo funciona de manera temporal, por lo cual cuando nosotros apaguemos el Xbox y lo volvamos a prender, va a quitarse el parcheo. Y también les comento que les he dejado todo acomodado en dos carpetas nada más para que ustedes no batallen en lo absoluto. Todos los homebrew que nosotros descarguemos tienen que ser parchados. En el caso, por ejemplo, de Aurora, tiene un archivo sets que vendría a ser el ejecutable. Entonces, nosotros para parchar todos los archivos, vamos a ejecutar aquí la carpeta setspatcher y tenemos un archivo bat al cual le vamos a dar doble clic y automáticamente nos abre una ventana para que seleccionemos el archivo ejecutable del Xbox. Recordemos que la extensión es archivo sets. La seleccionamos y le vamos a dar en abrir. Cuando aparece aquí que presionemos una tecla para continuar, significa que ya ha finalizado el proceso de parcheo. Esto lo tenemos que repetir con todos los homebrew que vayamos a meter a la consola Xbox y también para aquellas cosas que no sean homebrew. Entonces le damos un toque para cerrar el CMD y continuamos con el tutorial. Ahora vamos con el proceso ya ahora sí de parchear el Xbox. Para esto vamos a venir a este equipo, vamos a conectar una memoria USB que no vayamos a utilizar y que solamente sea para el Xbox 360. De recomendación que sea menor de 16 GB para que pueda ser formateada con FAT32, pero en el caso de que tú quieras una de mayor capacidad, simplemente vas a formatear con este programa que también te voy a dejar en la descripción. Es bastante sencillo de utilizar, así que no necesita tutorial. Entonces simplemente formateamos en FAT32 y cuando finalice vamos a copiar todo lo que está dentro de la carpeta Kit Xbox que les voy a dejar en la descripción. Todo esto que está aquí lo vamos a copiar, simplemente lo vamos a pegar en la raíz de nuestra memoria USB. Ahora vamos al Xbox, primero metemos la memoria USB y luego prendemos la consola Xbox. Y lo primero que vamos a hacer es irnos a configuración, sistema, y vamos a venirnos a configuración de red. Y si tenemos alguna conexión de internet, ya sea por cable o por wifi, lo tenemos que desconectar inmediatamente, porque si no es prácticamente instantáneo que nos van a banear la consola. Ya que hemos hecho eso, regresamos, nos venimos aquí a juegos y pues esta consola pues no está y lo suelo utilizar para jugar, entonces es una consola totalmente limpia. Vamos a venir aquí a donde dice Rock Band Blitz, le vamos a dar un clic. Llegados a este punto, les recomiendo que se esperen 10 segundos para poder pulsar a la A, porque a veces eso es lo que produce un error al momento de cargarlo. Cuando le pulsemos a la A, vamos a seleccionar el almacenamiento donde tenemos la memoria USB. Si tenemos varios dispositivos, hay que desconectarlos. Hay que observar con atención las luces LED del Xbox, ya que nos indica en qué nivel del proceso del exploit está actualmente. Simplemente nos esperamos a que finalice. Por cierto, si de alguna casualidad se te llega a congelar la imagen, inmediatamente apaga la consola Xbox y vuélvelo a intentar, porque significa que el exploit falló. Y bueno, cuando ya ha finalizado el proceso aparece algo como esto, simplemente le vamos a dar en OK, nos va a salir otro aviso el cual también le vamos a dar en OK y va a aparecer el dashboard de Xbox. Ahora nos dirigimos a juegos y vamos a poder ver que ahora nos aparece Sets Menu. Lo abrimos y nos va a pedir que creemos un perfil, simplemente lo creamos. Ok, ahora con LB y RB podemos cambiar de pestaña, simplemente le vamos a dar una sola vez a RB. Y aquí podemos ver que ya tenemos Aurora Launcher. Bueno, Aurora Launcher ya todo el mundo sabe qué es, así que simplemente comentaré y daré un ejemplo de que sí funciona simplemente ejecutando un homebrew. Para esto voy a abrir el emulador de NES. Y aquí podemos ver que ya nos aparecen todos los juegos, ¿no? Para emular. Simplemente es cuestión de abrir uno y veremos que funciona perfectamente. Ahí está.